Hola chicas, buenos días. Ya es martes, martes de avances. Hoy es día 8 de noviembre y vamos a ver qué tal la semana. Que yo la verdad es que estoy muy contenta porque me ha cundido un montón, porque he hecho muchas cosas y estoy deseando compartirlas con vosotras. Espera, voy a abrir por aquí que tengo las fotos de cómo iba antes y todo eso. Y bueno, pues vamos a ver. Mira, se me está terminando la agenda. Mira lo que me queda, maja. 1, 2, 3, 4, 5 hojas. Así es que ya tengo que empezar a prepararme la siguiente agenda. Voy a hacer una carpetita, una fundita diferente que ya la tengo pensada. Estuve mirando ideas por Pinterest y he visto alguna que me gusta. Así es que probablemente la semana que viene me prepararé la fundita. Bueno, la última vez que nos vimos en avances fue el martes día 1. Y lo primero que cogí fue el Halloween Hamlet de Caroline Manning. Estuve, cuando os hice el vídeo del resumen, ya visteis, claro, un poco del avance que había hecho en el mes de noviembre. Es este. Este diseño de Halloween Hamlet es de Caroline Manning Designs. Monísimo, me encantó porque es una cosa diferente a lo que yo tenía. A ver, todo lo que yo había, lo que había visto hasta este momento de Caroline Manning son esas cosas como geométricas que van cambiando de colores, no sé qué, muy monas, pero a mí eso me marea, maja. Tenía uno empezado, pero es que lo dejó ahí, lo dejé ahí, que puede que algún día lo siga, pero de momento no me apetece. Entonces encontré este que me pareció monísimo y como estamos en temporada, en esta Lugana 25 color 50-45 de Punto y Arte, Schweiger, pues lo empecé. Y mi avance ha sido, os pongo la foto anterior, que la tengo aquí, a ver. Y mira, me voy a poner aquí a un ladito para que tengamos sitio para verlo en el otro lado. A ver, mi avance ha sido, terminar esta casa de aquí. Hice, ¿qué hice? Aquí, me alargué esto de aquí y por aquí. Eso fue mi avance, ¿vale? Ese fue el avance que hice en esta casa de Caroline Manning. Se llama Halloween Hamlet. Me encanta. Y mira, por favor. Mira mi imán. El imán también es de Punto y Arte. Es un paraguas de color moradito. Hija, no tengo buena luz hoy. Está el día un poco nubladillo. Bueno, pues esto fue lo primero que hice. Y luego, por la tarde, cuando termine, ¿sabes qué pasa? Que yo los martes, que es cuando hago el vídeo de avances, acabo un poco cansadilla. Porque entre prepararlo, hacer la edición del vídeo, subirlo, grabarlo, no sé qué, tardo un montón. Pero después me puse a hacer una tarta tatán, se llama tarta tatán. Estaba de rica, maja, ay, qué buena, por Dios, es que nos duró un día y medio solo. Vale. Y luego el miércoles hice el resumen del mes de septiembre. Pero luego empecé con la nueva forma de hacer las cosas. Bueno, pues con mi nueva rotación, a ver qué tal sale. Voy a probar, si funciona lo haré y si no, pues no. Pero bueno, de momento voy a probar a ver qué tal funciona este tipo de rotación. Saqué el otro día con mi ruleta, ¿os acordáis? Para esta semana tiré 6 veces la ruleta y salieron el 1 diseño ruso, el 2 diseño de Estados Unidos, el 3 diseño francés, el 4 diseño ruso, el 5 Leti Stitch y el 6 Estados Unidos, otra vez. Entonces, bueno, vamos a empezar por un diseño ruso. ¡Ay! Ya os dije que durante este trimestre lo que voy a hacer va a ser dedicar lo que me salga en la ruleta a los diseños que me pidan, pero que sean o bien de Navidad
o bien de Halloween. Entonces vamos a ver el diseño ruso que voy a hacer, ¿vale? Entonces voy a coger este diseño, que es hace muchísimo tiempo que no lo toco, que es el Magic Shop de Andriana. Es un diseño ruso, como veis, y es de Halloween, con sus calabazas, con su gorro de bruja y con todas las cosas de Halloween, ¿no? Una tienda. Lo llevo así, os voy a enseñar cómo va, para que después podamos comprobar el avance. ¿Cuántas cruces voy a hacer en él? Pues voy a hacer un mínimo de lo que me marque el dado. Como tengo un dado para tirar y el dado solamente se lanza del 1 al 6, el mínimo de puntadas será 111 y el máximo 666. Pero eso me marcará un mínimo para después yo hacer lo que quiera, ¿vale? Pues allá vamos. Vamos a tirar el dado. Uy, que se ha quedado aquí escondido. Espera, aquí. Bien, empezamos. Un 5. 500. 500. 30. Y 4. Se queda ahí debajo, pero se ve aquí el numerito, ¿vale? Bueno, pues tengo que hacer en este 534 cruces como mínimo. A ver qué tal se me da y ya veremos cómo me ha ido, ¿vale? Lo veremos en el próximo martes de avances. Hoy es miércoles 2 de octubre. Venga, nos vemos. Bueno, pues nada, pues me puse a trabajar en él ese día, el martes. No, el miércoles. Y ya habéis visto que se trata de este diseño de Andriana, que es un diseño ruso maravilloso. Es de una colaboración con My Bobbin y habéis visto que lo tenía empezado por aquí y tal. Bueno, pues esto ha sido mi avance. Como veis, he conseguido terminar toda esta zona de aquí del ladrillado. Empecé por la escoba de aquí, bajé este palito, me hice esto de aquí y todo esto de aquí abajo. O sea que el avance ha sido suficiente. No he apuntado las cruces, pero son 600 y pico las que hice. Es un diseño precioso y queda tan bonito. Tiene unos colores. Mira qué bonitos son los colores, qué bien va. Me encanta. Me parece precioso. Y esto de aquí es otra escoba. Este palito de aquí con esto de aquí es otra escoba. Esta otra escoba de aquí, que va aquí apoyada. Tiene trabajo, pero oye, mira, me está gustando esto de hacerlo así porque va a ser divertido hacerlo. Ya sabéis que durante todo el trimestre vais a estar viendo cositas de Halloween y de Navidad en las cosas de la ruleta. Luego ya lo otro, pues haré un poco lo que me apetezca. Vale, pues después del Magic Shop estuve trabajando en Journey de Inverno. Este, ¿tengo foto de cómo iba? Espera, que no lo sé. Creo que no le hice foto. Ah, sí, sí la tengo. Sí la tengo. Bueno, pues lo que hice, como veis, es avanzar bastante en las líneas azules. Me hice todo el borde de alrededor de azul del cielo y puse salpicadas las primeras cruces blancas que me encontré. Tengo enhebrado aquí la aguja con el hilo blanco porque ya lo que quiero, ya que he hecho todo el borde de aquí, es hacer todo el salpicadito del blanco donde toque y después ya es rellenar todo de azul y ya no tengo que mirar lo que voy haciendo. Este es un lilí violet maravilloso, como todos los que hace. Yo de verdad es que me enamoro de estos proyectos porque son con ese encanto de la sencillez. Es que, bueno, mira qué ideal, por favor, el lazo, que es que me encanta. Tiene cosas maravillosas, desde luego. Me gusta muchísimo. Estoy muy contenta yo con mis Lily Violet. Me encantan. Y bueno, pues este fue mi avance, como os digo. Los puntitos blancos de estrella, rellenar puntitos blancos de aquí, hacer dos filas completas de lo azul y después todo lo azul que marca, porque claro, ¿veis? Quedan huecos que no hay que bordar de azul y yo quería respetarlos. Entonces, bueno, ya todo lo que queda es relleno una vez que termine de hacer los puntitos blancos.
Bueno, pues esto fue otra cosa que cogí el miércoles. Y luego, mira, tengo esto. Este diseño que traje de Italia, de The Queen Bee Handmade, de Fabrizia Trovati, que ya sabéis que es la misma diseñadora con la que hice aquel calendario de Adviento metido en un carrete, de ese que va toda la tira larga. Bueno, pues este se lo vi allí en la feria y me encantó, porque me encantó. Entonces, es un costurero, es un estuche de costura. Entonces, esto va doblado y tal, y tiene espacio para las tijeras y para colocar los alfileres. Y luego esto, al abrirlo, tiene como una bolsita para guardar la tela de la labor que estás haciendo. Verás. ¿Ves? Por detrás queda nada, la tela y la tela por ahí, y por dentro tienes para colocar, a ver si es que hay un sitio donde se ve mejor, me parece, espera. Así, ¿ves? Así. Queda doblado y al abrirlo, pues que tenemos aquí la bolsita para guardar la labor, las tijeras y esto. Entonces, en un principio yo quería haberlo llevado a cabo en la tela que me trajo mi amiga Nanita de Colombia, de Nanita de Arte con Nanita. Y ella me trajo una tela de su país que se llama lino barranquillero, que fue con la que hice esto, con lo que hice esta cosita para guardar las tijeras, las agujas, ¿veis? Esto. Bueno, pues me gustó un montón. Yo quería hacerlo con esta tela y me hice lo que es la parte para guardar las tijeras, porque en el diseño viene solamente esto, pero no viene el dibujito de lo de las tijeras. Entonces, bueno, estuve buscando y encontré en Pinterest esta opción que me gustó y lo hice en el lino barranquillero, ¿vale? Que es esto. Luego ya cortaré lo que toque, porque... Pero ¿qué pasa? Que cuando intenté empezar a hacer el resto, me encontré con que era demasiado grande como iba a quedar. O sea, es que iba a quedar, vamos, una bolsa de viaje prácticamente. Entonces, aquí lo que te dice Fabrizia es que utilices un lino de 40 count, ¿vale? Entonces, claro, esto, que es enorme, que es casi como si fuese un lino 10 o algo así... Uy, espera, que lo he puesto del revés, ahora no se ve el dibujo. Que esto como queda como si fuese un lino 10 o un lino 11 o algo así, pues es, o sea, de count 11, de grandísimo, me iba a quedar enorme. Entonces era muy bastorro para una cosa tan delicada y no quería. Esto, por supuesto, lo voy a utilizar porque yo quiero agradecer las cosas que me regalan y como me regaló esta tela, pues yo quiero incluirla en mi diseño. Y esto será la parte para las tijeras. Con esto después, como acaba un poquito así en pico, bueno, pues ya veré la manera de adaptarlo, ¿vale? Y entonces elegí un lino 40 que es de Eclipse Colors. Te dice chao, la tela que he hecho ahí comprato es tata tinta completamente a mano. Bueno, hola, la tela que has comprado está teñida completamente a mano. Te aconsejo siempre no lavarla, pero si tu labor necesita de mucho tiempo y normalmente la tela se estropea un poco, si tienes que hacerle un lavado, hazlo con agua absolutamente fría y sin estrujarla. No utilices jabón agresivo y si es posible no utilices secadora. No la metas en la lavadora ni en la secadora. La tela está planchada lo suficiente para no estropear el color. Entonces, esto lo estoy haciendo en esta tela de ella, ¿no? La tela es preciosa. El color de la tela es Spicy Mustard, lo que es mostaza picante. Y tiene su tienda en Etsy, si la queréis buscar, ¿eh? Porque Eclipse Colors tiene unas telas teñidas a mano preciosas.
pero preciosas, con diferentes tamaños. Y no solamente hace lino, también hace en etamina, en lugana, en aída, en todo. Estos son los colores que lleva el diseño. Como veis, son unos colores muy, muy vintage, muy antiguos, muy así, muy con ese sabor. Espera que los abra un poquito. Ese sabor maravilloso. Mirad qué combinación de color tan bonita para este diseño. Bueno, pues lo empecé. El diseño se llama Friends are the flowers in the garden of life. Los amigos son las flores en el jardín de la vida. Y lo empecé aquí. Claro, esto tiene que venir aquí porque después el montaje va así. ¿Vale? Entonces, aunque el diseño de Fabricia en un principio tiene el dibujo por aquí y va pegado a telas diferentes, como que hubiera utilizado solamente un trocito, yo es posible que utilice la tela completa, porque me parece divino el tacto, porque tiene un color antiguo que me gusta mucho. Probablemente lo convertiré en el costurero con toda la tela, ¿sabes? Y luego por dentro he elegido, bueno, que todavía me falta muchísimo para poder hacerlo, pero tengo aquí dos telas con las que probablemente haré la combinación con la una, con la otra o con las dos para ponerla por la parte de dentro, porque me parece que le iba a ir fenomenal. A los colores, ¿veis? Los colores que tiene están muy en consonancia con lo que... con los colores que tiene la... Es que fíjate, por favor. Mira qué colores tan delicados tiene. Qué bonito queda. Empecé por el centro de abajo, como es mi costumbre, que es la letra D. Entonces esto viene para acá. ¿Ves? Viene para acá. Y empecé por este tiestecito. Mira qué cosa más mona. Es que además, como está bordado a dos hebras y la tela es tan finita, es que tiene un relieve maravilloso. Me encanta. Me encanta. Bueno, pues esto fue lo que hice el miércoles también. Y la tela, te digo, os aconsejo pasar por la página de Etsy, de Eclipse Colors. Eclipse con... A ver dónde lo veo. Es que aquí es tan pequeñito. Mira, aquí. ¿Ves? Eclipse Color. Es el... con Y, ¿veis? Y ella tiene su tienda en Etsy, es Romina. Tiene, te digo, unas telas de bonitas. Me acuerdo, allí en Filis en Satempo, con Mari Carmen, esta chica de Cataluña que encontré en la feria, tan simpática. Buah, se volvía loca allí comprando diseños de las de Eclipse Colors. Es que son preciosas, se llevó telas a mogollón. Yo me compré dos solo. Me compré solo dos, pero me encantan. Hija, siento hacer ruido con las bolsas, pero es que yo quiero que mis telas estén protegidas y vosotras las veis solamente un minuto. Pero es que yo estoy con ellas todo el tiempo y no quiero que se me estropeen. Y ayer recibí un comentario un poco grosero respecto al ruido de mis bolsas, jolín. Pues si ya sabéis que Almudena hace ruido con las bolsas, si no quieres ver mis vídeos no los veas. Pero lo que no puedes hacer es ponerme un comentario casi insultante, porque no me parece bien. Porque, jolines, es que tenéis que entender que el tiempo, la dedicación a cambio de nada para hacer un vídeo, para compartiros y para entreteneros y para daros ideas y para que descubráis cosas nuevas... Hoy es un tiempo que le dedicamos las creadoras de contenido, que se lo restamos al sueño, a la familia, al ocio, al descanso, a los amigos. Jolín, pues si no te gusta no lo veas, pero por lo menos no me pongas un comentario insultante, porque no me parece bien. Si te molesta el ruido de las bolsitas, hija, pues no veas mis vídeos. Hay otras chicas que hacen los vídeos con menos ruido que yo, pues vete a ver los suyos, ¿no? En fin. Ay, os he enseñado ya todo lo que hice de ahí. Y solamente el miércoles hice lo de las tijeras. Y luego,
para terminar el miércoles, lo que estuve haciendo, no sé si recordaréis que Natalia me trajo, de Creativa de Bilbao, me trajo esta matrioska, este kit pequeñito de una matrioska. Pero es que resulta que es para bordarlo con tela de... O sea, bordarlo bordado, con sentido tradicional, ¿no? Entonces, bueno, pues lo estuve empezando, le puse ya la guatita para sujetarlo, le hice el pespunte de aquí alrededor, le hice las pestañitas y la boca, que por aquí se ve, y empecé y me hice lo que es el redondito del gorro, ¿veis? Del gorrito. Calla, gatito. No, no puedes subir porque tengo hoy muchas cosas aquí. No, no. Y esto fue ya lo último que hice el miércoles. Así es que ahora nos vamos al jueves. Bueno, hoy es jueves, es día 3 de octubre y vamos a ver qué voy a hacer hoy. Hoy tenemos como segunda tirada un diseño de los Estados Unidos. Entonces vamos a tirar el dado y a elegir en qué trabajar. ¿Vale? A ver. Vamos a buscar la aplicación del dado. Y vamos a ello. Un segundo, porque esta es una aplicación que tarda mucho tiempo en abrir. No entiendo por qué. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. Vale, aquí tenemos mi dado. Vamos a ello. Ya sabéis que máximo 666. Bueno, otra vez un 5, otra vez 500. 500. 50 y 2. Vale, 552. Entonces, tengo que elegir un gráfico que tenga suficiente pendiente como para hacerlo. Porque claro, si yo me pongo a hacer este que me falta un poquitín nada más, pues esto no son 500 puntadas, seguramente. Así es que vamos a elegir en esta ocasión este que estoy deseando terminarlo, me falta muy poco. Os voy a enseñar cómo voy para que después podamos ver el martes hasta dónde he llegado, ¿vale? Estoy aquí, ¿ves? En el final del bouquet. Entonces falta esta parte de aquí y todo esto. Son bastante más de 500 cruces. Así es que nada, ya veremos cómo ha quedado, ¿vale? Quedaros en la mente con esta imagen, porque yo no voy a sacar foto. Venga, nos vemos. Bueno, pues efectivamente cogí este diseño y me puse y me lo acabé. Ya sabéis que fue un diseño de Samplers and Primitives, que fue un lanzamiento de la Feria de Nashville de 2023 y me lo trajo de regalo mi amiga Natalia. Se llama Rose Van Sampler, mide 180 x 75 cruces, está hecho en un lino, es un Belfast 32 en este caso. ¿Sí? No, no, miento, esto es un Count 28. Es un Count 28, es un lino 28, no es 32. Los hilos con los que lo he hecho es con los hilos de DMC, que también me los regaló Natalia. Y lleva uno de Gentle Arts, el color Forest Glade. Los colores son preciosos, el trabajo maravilloso y el resultado ha sido impresionante, ideal, precioso, fantástico. Un momento, gatito, espera. Mirad cómo ha quedado, por favor. Mirad qué cosa tan bonita. Me encanta, me encanta. O sea, ya habéis visto que iba por aquí, me terminé. Terminé esta hoja, me hice todo esto y todo lo que faltaba, vamos. Todo, y ya quedó terminado. Hice un post para Instagram, que las personas que me siguen por Instagram ya lo han visto. Nunca os digo mi Instagram. Si queréis seguirlo, se llama @almuzapata.
Ya está el jardinero. Mira, es que todos los martes igual. ¿No tiene otro día? Voy a tener que cambiar yo la fecha. ¿Veis? Ha quedado súper bonito. La verdad es que tiene unos matices divinos. Porque esta parte de aquí es muy bonita, pero al fin y al cabo es una cenefa. A mí las cenefas me resultan muy sencillas. Además es que es repetir el motivo, no tiene ninguna dificultad. Por ejemplo, estas florecitas con solamente dos colores consiguen el efecto de las rosas, ¿no? Porque está esto en un color, la puntita en ese color y dos crucecitas de otro tono. Mira esta, qué sencilla, qué linda, qué fina es. Esta, ¿ves? La parte que tiene hecha de punto lineal es con el de Gentle Arts. Y algunas de las puntadas, las verdes más oscuras, son de ese tono, ¿ves? Como aquí, por ejemplo. Mirad qué bonito, es que es una maravilla, maja. Pero cuando llegas al buque de rosas, o sea, esto es ya pura fantasía. Qué cosa tan bonita. Es una imagen muy clásica, preciosa, me ha encantado, ya te digo, me ha encantado hacerlo. Felicidades a Samplers and Primitives porque ha sido un diseño súper, súper bonito. O sea, no puede ser mejor. Qué cosa tan linda. Qué cosa tan linda. La verdad es que me ha encantado. Me ha encantado. Este Natalia me lo regaló cuando vino en diciembre. Creo que llegó a Madrid el día 17 de diciembre, que nos encontramos en el aeropuerto y allí fue donde me lo regaló. Pero no lo empecé hasta enero, me parece, ¿no? Creo que lo empecé en enero o febrero. Y le he ido dando puntadillas poco a poco, y mira, ya quedó terminado. A ver, si solamente haces un diseño, te lo haces rápido, porque tampoco tiene tanta dificultad. Tiene mucho cambio de color, sobre todo para poder hacer esta sensación de volumen en las rosas, pues tienes que estar haciendo el cambio de color, pero no tiene gran cosa, o sea, es una cosa fácil de hacer, muy delicada, muy bonita. Solamente hay que prestarle atención. Pero vamos, que difícil no es, ¿eh? Difícil no es. Vale. Pues bueno, esto fue lo que hice el jueves. Y luego además, como eran diseños de Estados Unidos lo que tenía que hacer, pues también cogí y terminé, espera que voy a guardar esto un segundo, que no quiero perderlo. Esto vuelve ahora a su cañita para luego colocarlo. Ah, bueno, lo estuve haciendo en bastidor. Este sí lo he hecho en bastidor, ¿eh? En un Nurge 4 redondo del tamaño de 1,8. 1,8, 1,6. 1,6. 1,6 es el ancho. El Nurge 4, ¿vale? De madera. Vale. Esto fue este día. Y luego además te digo, este mismo día cogí la brujita de Fat Quarter Shop y la terminé. Recordaréis que la tenía prácticamente terminada. Os voy a enseñar la foto, que la tengo por aquí. A ver, aquí. Es esta brujita de los cojincitos. Y nada, me la terminé, que no le quedaba prácticamente nada. Ahora ya solamente me queda montarlo y envejecerlo. Es monísima, la verdad. Es una monada, ha sido muy sencillo, no tiene más que dos colores. Y ya os digo, aunque los colores que recomendaban eran los de Auris, pues cuestan muy caros y yo para usar tan pocas puntadas, si tuviera más diseños que hacer de esto, pues vale, a lo mejor me lo compraba. Pero es que para hacer cuatro cruces no me compensaba. Y bueno, eso fue lo último que hice el jueves. Y ahora nos vamos al viernes. Ya estamos a viernes, es día 4 de octubre y vamos a ver cuántas y dónde tengo que hacer las puntaditas de hoy. Toca un diseño francés en el número 3, de la ruleta 3 de esta semana. Diseño francés.
Vamos a ver cuántas cruces tendría que hacer en este. A ver, ponte derechito. Vale. 450 y 5. 455 cruces en un diseño francés. Vale, pues como os dije, haré lo que me piden con las cruces que me piden, pero en este trimestre será todo destinado al otoño, a Halloween o a Navidad. Vale, entonces en este caso voy a trabajar en Lorelei Broderie, que es este diseño de la diseñadora francesa Lorelei Broderie. Ella lo tiene llamado como Sorts et Potions, porque es como se llama en francés, aunque lo conocemos como Spells and Potions, que es lo mismo, pero en inglés. Vale, este es el diseño, es buenísimo. Este fue una inspiración de mi amiga Natalia. Así es como va, y veremos el martes qué avance le he hecho. Ya sabes que es un diseño con muchas cruces, pero fáciles de hacer, porque realmente es seguir. La única dificultad que esto tiene es la tela, porque es una Lucan, me parece, ¿no? No, una Murano 32. Una Lugana Murano 32 con la trama bastante cerradita. El color me encanta porque es un color 779 que le va perfecto al diseño. Vamos, me encanta cómo le queda. Y nada, pues vamos a ver. Ya os fijáis que voy por aquí, que por aquí termino en el almiré y por arriba falta aquí un corazón y una abeja para terminar esta zona de aquí. Y luego toda la orla y todo lo demás, claro. Así es que nada, a ver cuánto me cunde hoy, que es viernes. Tengo muchas cosas que hacer, pero bueno, esta tarde me sentaré a bordar un ratito. Venga, nos vemos, gracias. Hasta el martes. Bueno, pues me puse con ello. Me puse con Spells and Potions. Ya sabéis que es un diseño que yo le di a Natalia cuando lo estaba haciendo, que por cierto, ella ya lo ha terminado. Hay alguna otra chica que también lo ha hecho, que se lo he visto por redes. Y bueno, es un diseño muy bonito, muy sencillo, de Lorelei Broderie. Pero le pasa a esta diseñadora lo mismo que le pasa a Lily Violet, que los trabajos son sencillos, pero tienen muchas cruces. En este caso lo estoy haciendo con una Lugana Murano 32 del color 779, de Zweigart, comprada en Punto de Cruz y Arte. Los colores, nada, estos, que ni siquiera los he puesto en una bolsa distinta. Y bueno, hice bastantes cruces, no sé cuántas, pero más de las que pedía mi ruleta. Sé que hice más porque como esto lo compré a la diseñadora a través de Etsy, me mandó el PDF, con lo cual lo estoy haciendo con Pattern Keeper. Y me contó las cruces, pero no me acuerdo cuántas eran. Sé que me pasé. Mirad qué bonito, por favor. Mirad qué tela tan preciosa. Qué bonito queda. Lo que hice fue... estaba aquí. Me hice esto. Me hice esto de aquí. Que son muchas cruces, ¿eh? No lo parece, pero aquí van la cestita con las calaveras y el lazo. Que no sé si se ve muy bien el lazo en blanco aquí. La puntillita en blanco de la cestita, bueno, es que me parece de un detalle tan mono. La tela me encanta, la tela es un color precioso. Y el imán, es que es una precholada. El imán también es de Punto y Arte. Mirad qué cosa tan mona, tan adecuado para Halloween. Y bueno, pues nada, el próximo día que lo coja, a ver si sigo y a ver si consigo terminar la orla y luego ya hacemos el relleno. Creo que lo haré así, no lo sé. O igual, es que me apetece también mucho ver los zapatitos, porque es que me parecen monísimos. Y esto no sé qué es. Estas cosas de aquí no sé qué son. No soy capaz de verlo, maja, no, no se me ocurre. Deben ser dulces también, ¿no? No lo sé. Pero mira, los ojos sangrientos, tengo aquí uno, pero tiene otros dos ojos sangrientos.
El otro día os dije que me faltaba la abeja. No, no me falta la abeja, me faltan las antenitas. Hacerle el punto lineal y los nudos franceses de las antenitas. Pero vamos, va fenomenal, me gusta hacerlo, es muy bonito, tiene una tela preciosa, los colores me encantan y me parece que los colores son de lo más adecuado para este diseño. Mirad qué cosa tan bonita. Me encanta la gargantilla de la Brujilda. Mira qué cosa más mona, por Dios. Y luego esto de aquí. Es muy bonito, ¿eh? Ah, voy como en todas mis labores. Yo no estoy haciendo competición con nadie. Yo las voy haciendo, las voy bordando, me voy ilusionando, me encanta verlas, las toco, las miro, las guardo, las saco, las miro, las toco, las guardo. Y así disfruto de mis cosas. Y como te digo, no tengo un jefe que me pague por hacerlo más rápido ni más lento. Pues, hija, intento hacer el menos ruido posible, porque es que hay gente muy delicada que debe tener hiperoído, jolín. A mí cuando yo veo los vídeos de las compañeras y se oyen los plastiquitos, hasta me mola. ¿Yo qué quieres que te diga? Me parece muy bien. Me gusta. Bueno, a ver, otra cosa que hice. Otra cosa que hice fue Natale Vusa a la Porta, que es un comienzo. Este, La Navidad llama a la puerta, es un diseño de Cuore Baticuore. Novedad, lanzamiento en la feria de Fili Senza Tempo. Es una novedad de Cuore Baticuore. Me pareció monísimo. Aquí no queda tan bonito como en directo. Las que habéis estado en la feria lo habéis visto, o las que habéis visto mi vídeo con la pasada por los puestos, habéis visto cómo quedaba este, es que es divino. Los colores son muy navideños, lo estoy haciendo en una tela Belfast 32, el color 224 de Punto y Arte. Los hilos, ya te digo, muy navideños, muy bonitos. Mira qué colores tan bonitos tiene. Y luego la tela que he elegido, como es una tela muy muy clarita, muy así, muy sencillina, mira qué cosa más bonita de color. Mira qué bonitos son. La verdad es que Carolina tiene también unos diseños tan bonitos. Y este lo empecé el jueves, he dicho, ¿no? ¿Qué día era? El viernes, el viernes. Mira qué cosa más bonita, por favor. Mira qué cosa tan linda. Es que por ahora, que no he hecho más que esta flor de acebo, este rabito, y he empezado a hacer las florecitas de aquí, las bolitas estas rojas. Y esto de aquí es el cartelito que luego sujetará Christmas. Pero dentro del plano tienes Christmas, Navidad, Natale, Noel, tienes un montón de idiomas para que tú pongas las letras de dentro en el idioma que prefieras. ¿Vale? Creo que no es difícil de hacer. Yo creo que si me pongo a ello, probablemente para esta Navidad lo tendré terminado. Así es que creo que le daré un poco de caña. Me encanta, me parece precioso. Mira qué cosa más mona. Sencillo. Ya sabéis que Carolina también hace cosas como muy... No son naif, son simplemente cosas sencillas. Sencillas, simples, bonitas. Que no hay por qué tener grandes historias para que un trabajo de punto de cruz quede bien. Porque todos quedan bonitos si están diseñados con amor y bordados con el corazón. A mí me parece que eso es el secreto. Y bueno, pues esto fue mi nuevo comienzo de esta, uno de mis nuevos comienzos de esta semana, porque ya habéis visto que también he comenzado el de Fabrice Atrovati, el de Queen Bee, el costurero este tan bonito de las flores. Los amigos son las flores en el jardín de la vida. Vale. Luego, otra cosa que cogí el viernes fue el que os estoy diciendo, el de Natal, el de Friends of the Flowers in the Garden, porque el miércoles hice lo de las tijeritas y luego el viernes empecé en la tela, como os he dicho, que fueron nuevo y nuevo, ¿veis? Y aquí terminado y terminado. Genial. Vale, y entonces llegó el sábado. Hoy es día 5 de octubre, es sábado por la mañana. Y antes de meterme en la cocina y hacer las cosas de casa,
primero vamos a ver qué tenemos que hacer hoy. Nos toca un diseño ruso, otra vez diseño ruso, ¿vale? 4, diseño ruso, vale. Vamos allá, vamos a ver cuántas cruces tengo que hacer y después elegimos qué. El primer número, ¡ay, qué bien! No iba a ser poquito, un 2, porque tengo muchas cosas que hacer, me viene fenomenal. Un 5, 250 y 2. Vale. Bueno, pues 252 cruces tengo que hacer en un diseño ruso relacionado con la Navidad. Y entonces, claro, tengo aquí mi botita de panna, es rusa y es de Navidad. Os voy a mostrar cómo la llevo para que veamos luego el martes cuál ha sido el avance, ¿vale? Esto es como va. Nos quedamos con esta imagen más o menos en la retina para luego poder ver cuál es la diferencia en el avance. Creo que primero terminaré aquí y luego pues seguiré por esta zona, a ver si termino ya la zona del paisaje del centro. Y luego ya decidiré si voy para arriba o voy para abajo. Pero aquí, en esto hay bastante más de 250 cruces. Así es que tengo tarea, ¿vale? Venga, un besito y hasta mañana. Bueno, pues entonces nada, me puse a ello y empecé a trabajar en la botita de Navidad de panna, que me parece una preciosidad esta botita azul. Ya sabéis que tiene todo cruces completas. Tiene punto lineal, tiene puntadas especiales y tiene abalorios. Que los abalorios os los enseñé el otro día. Los tengo aquí en esta cajita para abalorios que me compré en Punto y Arte hace tiempo. Y aquí es donde tengo guardados los abalorios de la botita. Aquí están los blancos y los azules de la botita. Y estos amarillos y estos dorados son de un biscornú, que también es de Riolis, el biscornú. Pero ahora mismo estoy utilizando los azules y los blancos para mi botita, ¿vale? Aquí con mi gato. Bueno, pues el avance, bueno, ya habéis visto que tenía hecha esta torre de la iglesia, tenía hechas estas casitas de por aquí, y me faltaba terminar la cenefa y terminar esta parte de aquí, que fue lo que hice. Mirad, ¿veis? Aquí lo que estuve, bueno, es un diseño que tiene solamente 5 colores, ¿eh? Solamente lleva 5 colores, que son 4 azules y 1 blanco, ¿veis? 4 azules y 1 blanco. Los hilos son de Galma, igual que la tela, y esta tela es, madre mía, qué maravilla. Yo tengo que encontrar esta tela para comprar, porque es que tiene un tacto, es como rústica, ¿sabes? Es que es maravillosa, me encanta la tela. Mira que estoy yo enamorada de las telas siempre. Bueno, pues mi avance. Me falta por aquí un poquito. El medio punto va a 3 hebras. Aquí arriba va a 2. Aquí en medio va a 3. Y lo que hice fue toda esta zona de aquí. Y lo que me quedaba de aquí. ¿Qué te pasa, gatito? ¿Pero qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ay, miau! Bueno, pues este fue mi avance de la botita. La verdad es que estoy muy contenta. Aquí están las bolitas de los abalorios en azules y en la luna y por aquí sueltecitas, no sé si se ven, en blanco. ¿Veis? Y bueno, pues esto fue el avance. Vamos ahora al siguiente. Porque luego... esto lo voy a guardar en su sitio otra vez, que no quiero que se me pierda. Plastiquitos. ¿De verdad os molestan tanto? Porque yo cuando escucho mis vídeos, a mí no me molesta el ruido de los plásticos. ¿Será que estoy un poco más sorda que el resto? No sé. Y ya te digo, yo cuando escucho los vídeos de mis compañeras, a mí no me molesta el ruido de los plásticos.
Vale. Pues esto fue el sábado. Y luego hice para la zona de miembros un vídeo de costura creativa haciendo una bolsa de proyectos para mi amiga Mila. Pero una bolsa de proyectos que ella me dijo, Almu, es que yo quiero... Espera, ay, hija, que no llego. Es que yo quiero una bolsa, un sitio para guardar muchas cosas, muchas cosas. Y dije, bueno, pues no te preocupes, Mila, que yo te prepararé algo para guardar muchas cosas. Entonces había comprado en la tienda de al lado de mi casa, esta tienda que tengo aquí al lado de Patchwork, una de la colección del Altillo de los Duendes, había la colección que se llama Pelitos en el Sofá, que lo había con gatos y con perros. Y bueno, pues yo qué voy a coger, pues de gatos. Y esta fue la carpetita que le preparé a Mila. ¿Veis que es con gatitos? Son como si fuese la exposición de cuadros de antepasados de los gatos. Y esta la cerré con una cremallera todo alrededor. Y por dentro tiene un montón de espacio. Porque mira, a ver qué cojo por aquí. Esto mismo. Mira, tienes sitio aquí. Espera, porque esto igual en otros bolsillos no va a caber. Voy a coger una más pequeña. Sitio aquí. Sitio aquí tienes para guardar tijeritas, hilos, organizadores o lo que sea. Luego tenemos aquí otra cremallera para sitio aquí. Luego tenemos una bolsa en el medio, porque si estás bordando y quieres tener el gráfico delante, pero no quieres que se te mueva o lo que sea, lo metes aquí, en esta. Y luego, sitio aquí y sitio aquí. ¿Ves? Entonces, bueno, pues esta es para mi amiga Mila. La hicimos en el paso a paso en la zona de miembros del canal. Me parece un trabajo súper bonito. Con todo, la tela de Vichy la compré en una tienda en Tejidos Paredes, en una tienda grande. Esta tela, te digo, es de la tienda de al lado de mi casa. Y luego la cinta, o sea, la cremallera es una cremallera por metros, el marrón. Y estas de aquí son de las que tengo que las compro así a lote y hay que cortarlas. Y bueno, pues ha sido un trabajo bonito de hacer y estuvimos haciéndolo con el paso a paso, ya te digo, en la zona de miembros del canal. Y luego ya queda cerradita y listo, no se escapa nada. Me parece una monada. Yo espero que le guste a Mila. Quedaré con ella luego para llevársela. Que la pobre estaba ayer. ¡Ay, ay, quiero! ¡Tráemela! Digo, no, no, espérate que primero la enseño en el canal y después te la llevaré. Y está. Dice, bueno, bueno, estoy deseando verla. Digo, pues nada, ya la tenemos. Y la terminamos con un bies también, ¿vale? Y redondeadas en las esquinitas. Bueno, esto fue otra cosa de esta semana. A ver dónde la pongo. Es que tengo el gato aquí abajo y me da miedo que le meta mano a esto. Vale. Eso fue el sábado. Y luego llegamos al domingo. Hola. Hoy es domingo, hoy es día 6 de octubre y vamos a elegir cuál va a ser el proyecto para el día de hoy. A ver qué nos marca el dado. El día 5 de la semana, de las 6 que tenemos elegidas, toca un Letty Stitch, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas puntadas tengo que hacer en un Letty Stitch. Letty Stitch. Vamos a ver. Tengo aquí mi aplicación del dado y vamos a ello. 300... 40 y 5, vale, pues 345 puntadas en un Letty Stitch.
pues vamos a elegir un Letty Stitch. Mirad, tengo aquí, como os he dicho, voy a estar tocando Navidad, Halloween u otoño durante este trimestre. A ver, el Letty Stitch que he decidido elegir ha sido este, que es el ángel de la Navidad. El ángel de la paz, perdón. Me parece precioso. Lo tengo empezado desde hace mucho tiempo y me costaba mucho trabajo porque lo tenía que hacer en papel. ¿Veis? Iba pintando por donde iba y tal. Y tiene mucho lillo por aquí abajo donde yo estoy, por lo menos. Espero que al levantar sea más sencillo. Y una chica me envió muy amablemente, gracias cariño, el XSD de la aplicación, con lo cual, con el del trabajo, con lo cual supongo que voy a poder ir más deprisa. Este lo compré en Punto de Cruz y Arte, mide 28x22, es bastante, tiene en el nivel de habilidad que dice 4/5, 32 colores de Ancor y de Madeira, la tela es azul en Aida 16 y lleva cruces con una hebra, cruces con dos hebras, cruces con cinco hebras, medias cruces con tres hebras, abalorios y nudos franceses. Y bueno, pues lo llevo así. Entonces vamos a quedarnos en la retina cómo va esto para después poder continuar. Tengo que hacer solamente 345. 345, pero bueno, yo siempre que cojo un trabajo mínimo hago 500. Así es que bueno, ya vemos. Voy a intentar trabajar esta zona, que aunque sea un poco aburrida, porque es la zona que va en blanco, luego esto va el punto lineal, ¿no? Como es la zona que va en blanco y beige y amarillitos, pues es un poco menos divertida. Pero seguramente iré por aquí, porque como siga subiendo para este lado, que es mi tendencia, ir para acá, no, quiero ir por aquí abajo. Y me quedan todavía también algunas crucecitas que hacer por aquí, que intentaré terminarlas. ¿Vale? Entonces, bueno, nos quedamos en la retina con esto y el martes veremos cuánto he sido capaz de avanzar en él. ¿Vale? Venga, un besito, hasta luego. Pues nada, al final cogí el Letty Stitch para empezar un borda conmigo, para hacer un borda conmigo que lo hicimos aquella tarde. Y ya os he dicho que mi intención era haber rellenado la parte de aquí blanca, porque mi tendencia es irme hacia el lado derecho para luego venir del de la derecha hacia la izquierda, porque a mí me gusta bordar de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba y vuelvo, ¿no? Así es que mi intención era hacerlo aquí, pero la tendencia es lo que hay y que no se puede evitar, maja. Así es que he hecho lo que no debía. Bueno, he hecho un poco de todo. Es una maravilla. Este Letty Stitch lo compré en Punto de Cruz y Arte. Me parece súper bonito. Tiene este estilo así también muy sencillo, porque no son imágenes de figuras reales, sino que son como si fueran dibujos. Y a mí este tipo de diseños, la verdad es que me gusta mucho. También de vez en cuando me gustan las cosas de lo que son realistas, ¿no? Pero tiendo más a este tipo de cosas. Entonces ya habéis visto que lo que hice fue venirme al final hacia acá. Me hice toda esta zona de aquí arriba, esto. Todo esto, y me vine después a hacer por aquí otras cuantas crucecitas. Es una maravilla, la verdad. Queda muy bonito, pero tiene mucho, mucho blanco, que hasta que no tenga la parte blanca hecha, no voy a ver colores. Y la tela es tan clarita que cuesta. Bueno, son blancos, son beige. Lleva hilos de madera doraditos. Y luego lleva también abalorios, que todavía no le he puesto ninguno, porque como los tengo en este bastidor de Lucas de barras, pues me da miedo que al hacer el giro con los agarraderos estos que tiene, los soportes estos que sujetan, me da miedo que se partan los abalorios, entonces no los voy a poner aún. Tiene también mucho punto lineal, aún no hice nada más que este poquito de punto lineal, que el que va aquí abajo, ¿veis? El de las hojitas de acebo. Y bueno, pues es bonito, se deja querer. La tela es de Aida 16 y es súper bonito. Me encanta también. Es que me gustan todos, me gustan todos. Y bueno, pues aquí tenemos mi avance en el Letty.
Y luego... Quieto. Quieto. Y luego, ¿qué más hice? ¿Qué más hice el sábado? No, el domingo. Te digo que hice el borda conmigo con él. Ah, y luego... tengo un grupo de Facebook que sigue estando, sigue existiendo, lo que pasa que ya no está accesible para nadie. Está solamente las personas que están dentro y solamente se llega ya por invitación de alguien de dentro. Pero como ha habido mucha gente que se coló en el grupo que no era buena, pues lo cerré. Está cerrado, está oculto, pero seguimos teniendo... Espera. Seguimos teniendo el grupo. A ver, un momento. Aquí. Y en este día, el domingo tuvimos... Espera, hija, ¿dónde está el domingo? Un momento que me lo he debido de pasar. Aquí. El domingo teníamos, como siempre, los buenos días, ¿no? Y hoy es 6 de octubre, buenos días, inspírate la imagen si no te decides en qué bordar. Entonces la imagen era esta imagen tan bonita, no sé si se consigue ver con los reflejos. Y entonces, ¿a qué os recuerda esto? Pues a lo mismo que a mí, a mi delicioso Old Bakery. Verás. Espérate que esto lo dejo aquí. Verás, verás. Old Bakery. Como tenía esa bicicleta delante, pues me recordó a mi bicicleta delante también, ¿no? De aquí. Que es tan bonita. Esta es la vieja panadería, la antigua panadería de Old Bakery. Y ya os comenté que la próxima vez que lo cogiera quería hacer un poco de las flores para poder... tener terminada la zona y poder hacer el punto lineal aquí. No sé cuántas cruces hice, porque como lo estoy haciendo en papel, pues no tengo ni idea de cuántas cruces hice. Pero sí sé que le dediqué como 2 horas al trabajo. Y espera, porque tengo una foto de cómo iba. Aquí. ¿Veis? Nada que ver cuando uno ve... la foto de sin lineal a cuando lo ve con punto lineal. Mirad qué cosa tan bonita. Esto de aquí es todo confeti, porque claro, son las flores. Entonces claro, tiene muchísimo confeti en esta zona. Entonces lo levanté, veis que hice toda esta zona de aquí. Y luego me puse a hacer el punto lineal del tiesto y un poquito de punto lineal de aquí abajo. Tenemos 2 tonos diferentes y a veces son líneas con 2 hebras y a veces son líneas con 1 hebra. Y mirad qué definición tan bonita tiene, me encanta. Me parece precioso. Este es uno de los, el diseño número 100 de ABBA. ABBA Stitch, ABBA Made with Love, que son, es la marca de punto de cruz y arte. Mirad qué cosa tan bonita. Es que me encanta, me encanta, me encanta. Qué bonito queda. Cuando empiezas a ver las cosas ya te dan ganas de seguir lo más rápido que puedes. Pero es que claro... Este también hay que hacerlo con mucha paciencia porque tiene mucho confeti, pero es muy bonito. Yo he visto una chica que ya lo va avanzando mucho más y le está quedando divino de la muerte, de verdad. Divino de la muerte, precioso, precioso. Qué ganas tengo de avanzarlo. Igual lo cojo esta tarde otra vez. Vale, luego a ver qué toca. Después de Old Bakery, cogí también el Halloween Sampler de Cuore Baticuore. Ya sabéis que este sí que lo tenía empezado. Este, que es otro lanzamiento de Carolina Primi en la feria de otoño de Fili Senza Tempo. Lo presentó allí y la verdad es que me enamoré de él en cuanto lo vi. Y esta parte de aquí, ya os he comentado más de una vez, que la tenía expuesta en un cojincito así alargado, que es una monada. Tengo una foto de cómo iba,
espera, que te la voy a buscar. Tengo una foto de cómo iba. Aquí. Vale, y lo tengo aquí. Mira. Esto ha sido mi avance. Mirad qué colores tiene tan chulos. Es que me encantan, ¿eh? Este lo estoy haciendo en esta tela Belfast 32 del color 224, que no sé si es la que ella recomienda. No sé dónde lo ponía. Yo sé que ella recomienda una Belfast 32 también, lo que pasa que el color es otro, pero a mí este color me gusta mucho. Me parece que los colores resaltan, quedan muy bonitos. Y bueno, pues mi avance ha sido, como veréis, tenía hecho esto. Todas las letras, todas estas letras ha sido mi avance. Mirad qué bonito queda. Es que estas letras así en plan gótico me parecen preciosas. Mira este color rosa, qué bonito es. Y luego mezclando aquí el 779 con el 645 y el 632, es que son colores muy de otoño, pero este rosa me parece precioso. Aquí en el medio, de repente. Porque veis que las letras van teniendo diferentes colores. Las letras están en diferentes colores. No tienen una... No tienen un sentido decir, es que ahora van más claras, ahora van más oscuras, ahora se repiten dos y se cambia una. No, van un poco a la me cago en 10, tal como es Halloween, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que se termine la parte de arriba, que son los abecedarios, viene la parte de abajo, que ya estamos en la zona Halloween propiamente dicha, que son las calabazas, el símbolo de Halloween y la brujita esta tan preciosa. Es que mira, por favor, qué carita tiene la brujita. Mira, mira qué brujita, por favor. Es una muñeca total. Qué cosa tan linda. Me encanta. Bueno, pues esto ha sido mi avance en Halloween Sampler de Cuore Batti Cuore, de Carolina Primi. Lo vende en su tienda de Etsy. Y supongo que, no sé, igual tenéis que mirar en Punto y Arte, porque Punto y Arte también vende los gráficos de Cuore Batti Cuore. Podéis mirar ahí. Yo ya os digo siempre que yo primero de todo miro en Punto y Arte. Que lo tienen, me lo compro ahí. Que no. A ver, yo este gráfico fue un regalo de Carolina. Igual que el otro de la Navidad. Ella me regaló los gráficos. Pero los venden en... Los venden en Punto y Arte y en otras tiendas. ¿Vale? A ver, yo creo que ya el domingo ya no hice más. Luego ya venimos al lunes, que fue ayer. Hola chicas, buenos días. No hay forma de sacar a este sinvergüenza de encima de la mesa. Por más que le digo que vamos a grabar, que se tiene que quitar de aquí, no me hace caso. No me hace ningún caso. Bueno, hoy es día 7 de octubre, es lunes. Mañana grabaremos el martes de avances. Espero que os guste esta nueva forma de llevar los vídeos de avances. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que toca para hoy. Hoy dijimos que íbamos a sacar un diseño de Estados Unidos. Vamos a ver cuántas cruces hay que hacer. A ver qué dice mi dado. ¡Ey! ¡No me muevas! Diseño de Estados Unidos. Vale. Vamos a ver qué dice el dado. Tiramos el dado. Y nos dice que 550 y 4. Vale. 554 cruces. Está muy bien. Es un reto... Pues oye, dentro de lo que normalmente estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo dos opciones. O bien lo hago todo en uno, o bien lo reparto en dos. Porque he pensado... A ver, Tatán, vete para allá. Me deja sitio. Este es un diseño que me encanta, pero que tiene la dificultad de que es un count 40 y me machaca los ojos. No veo casi. Es precioso, ¿eh?
es este diseño, porque claro, ya sabéis que estamos dedicando el trimestre al otoño, de momento, hasta que entre el invierno, el otoño, Halloween o Navidad, en este trimestre. Entonces, este es significativo del otoño, tanto por los colores como por los frutos, las bellotas son muy de otoño. Es un diseño de Janet Douglas, se llama Vintage Acorns, y mide 146x156, y esto te recomendaban hacerlo en un count 40. Entonces, en esto lo estoy haciendo, en un count 40. Es una tela de Newcastle, color 52, y así es como va, ¿vale? Esto es lo poquito que llevo. Poquito que no es tan poquito, voy por aquí y tengo hecha hasta aquí, hasta esta bellotita y esto, esta hoja y esto. O sea, voy a intentar hacer esta parte de aquí, que yo creo que aquí hay más de 500. Y puede que, si me cuesta mucho trabajo, aquí están los hilos, si me cuesta mucho trabajo hacer este... bordar en este count, lo que haré será hacer algún otro cojincito de los de la colección de Fat Quarter Shop. Ya sabéis que hice este de la brujita, entonces igual elijo uno de estos. Mira qué mono, por favor, qué monada, pero es que yo en tela negra no puedo coser, es que me machaca los ojos. A lo mejor hago este, por ejemplo, que es sencillito o algo así, depende de cómo me vaya el día, porque tengo muchas cosas que hacer hoy también. A ver, Tatán, ¿qué pasa? Así es que nada, recordad lo que os he dicho de por dónde voy en este para ver el avance, ¿vale? Y nada, a ver qué tal, nos vemos ya mañana. Un besito, chao, chao. Pues estuve trabajando en Vintage Acorns, que son bellotas vintage. Es un diseño Janet Douglas. Ya sabéis que os he enseñado que iba, tenía hecha hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí, y esta hojita, y lo que hice fue terminar todo esto. Parece que no, pero claro, como estoy en papel, no te puedo decir exactamente el número de cruces, pero te garantizo que más de 500 hay, ¿eh? Porque la tela es un count 40, es un Newcastle 40 del color 52. Y mirad cómo ha quedado el avance, mirad qué cosa tan bonita. Lo he sacado del bastidor para que lo veáis completo, porque solamente se veía un trocito. Y ya he llegado al final del gráfico. O sea, ya he hecho hasta aquí, hasta el final del ancho. Ahora ya tengo que ir hacia abajo. Creo que será más sencillo. Bueno, por aquí todavía queda cenefa, que es complicadilla. Pero después los elementos sueltos son más fáciles de hacer y mucho más satisfactorios. Porque dices, ah, voy a hacer este, ah, voy a hacer este, ah, voy a hacer este. Y son como que los empiezas y los acabas. En cambio la cenefa tiene su historia, queda muy bonita. Porque mirad cómo es, espera que lo acerco. Mirad cómo es la cenefa. Mirad qué cosa tan bonita, tan dulce, tan delicada, a mí me encanta. Y estos colores de otoño son ideales. Bueno, pues esto fue mi avance de Vintage Acorns de Janet Douglas, porque era, ya te digo, un diseño de los Estados Unidos. Luego hice un vídeo para las chicas de la zona de miembros de mi canal, de magdalenas rellenas de chocolate, de pepitas de chocolate. ¡Madre mía, cómo están! Bueno, las hice ayer por la tarde y llevan una marcha que no te cuento. O sea, es que vamos, es que están buenísimas, maja. Y bueno, pues eso hice. Y después, lo último que cogí fue de Renato Parolin, el calendario de Adviento, que os pongo también una foto de cómo iba para que podáis ver el avance. Bueno, Renato Parolin, me encantan sus diseños, me parecen maravillosos. Este también lo traje de Phyllis Ensatempo, que aunque es un diseño de 2017,
creo que era, sí, de 2017, ¿no? Sí. No me importa, porque él me decía, pero si es que es un diseño antiguo. Digo, no me importa, me encanta, me encanta, me encanta. También, por supuesto, traje diseños nuevos, ¿no? De los de este año, que los empezaré. Pero de momento, pues me apetecía muchísimo darle caña a mi calendario de Adviento, que me parece precioso. Lo que pasa es que ya anoche me puse muy tarde y no avancé demasiado, porque ya te digo, estuve haciendo por la tarde magdalenas. Y cuando ya cogí la labor, ya era muy tarde, no veía bien. Y bueno, y me tenía que acostar, que ya eran las 1000. Tenía hecho, como veis, la bolita y el número 18. Y tenía hechas tres partes de esta guirnalda. Entonces me hice el número 17, la otra cuarta parte de la guirnalda, esto y esto. Y empecé el ramillete de muérdago, que viene aquí. No sé si se ve muy bien. Pero este es el ramillete de muérdago, ¿vale? Este de aquí. Es muy bonito, la verdad. La tela es fantástica. Es una tela de Fratelli Graziano. Iba a decir Luciano Pavarotti. No, de Fratelli Graziano. Esta tela la compré en la tienda de Gabriela Molinari en San Giovanni de Persiceto. Ahora creo que me acordé del nombre del pueblecito, que es el pueblo del Lamborghini. Ahí está el Museo del Lamborghini. Y cuando el último día que estuve en Italia, antes de irme al aeropuerto, hice un poquito de turismo también por ahí, porque el avión salía a las 9 de la noche, creo. No, a las 7, a las 7 de la tarde salía. Llegaba a Madrid a las 9 y media. Y me fui, pues, a visitar ciudades de Bolonia, me fui por pueblecitos de alrededor y me fui a visitar la tienda de Gabriela Molinari, que allí, por cierto, me encontré con Patricia Silingardi, que es un encanto de mujer también, que tiene, es una artista de las telas pintadas, bueno, hace cosas divinas, de pinturas en tela. Y estaba allí ella también comprando lino. Y mira, mira qué bonita. Qué bonita es, de verdad, que es que los diseños de Renato Parolin es que son especiales, ¿eh? Especiales del todo, súper originales. Y bueno, pues aquí seguimos. El próximo día quiero terminar el acebo y hacer las dos siguientes bolitas de aquí. El número 16 y lo que tenga encima, que no me acuerdo qué es, vamos a verlo. El número 16 y lo que tiene encima es un corazón. Supongo que será más fácil. Y esto es todo lo que he hecho durante la semana. Y ahora voy a preparar con vosotras la próxima semana. Vamos a ver qué me dice mi ruleta y mi dado. ¿Vale? Calla, gatito. Vale, ahora que no estamos aquí, que es el día 8. ¡Calla! 8 de octubre del 24. Vale. Pues vamos a ello, chicas. Vamos a ello. Vamos a ello. Aquí. Un momentito, gatito. A ver. Ven aquí para que ya te quedes tranquilo. Anda, pero sentado, ¿eh? Sentadito. Vamos a ver qué nos dice la ruleta. Vamos a girar. Uy. Qué fuerte suena. A ver, lo primero que nos pide es un diseño de paisajes. Vale. Paisajes. Luego tendremos que trabajar otro día en... Sabéis que saco 6 veces, porque los días de avances luego hago costura creativa o hago otra cosa normalmente. Hay un día a la semana que no bordo. Un heaven. Ya veremos cuál elijo. Luego la tercera cosa en la que voy a trabajar esta semana va a ser...
algo con animales. En cuarto lugar, vamos a uno de Lucas. En quinto, otra vez paisajes, y para terminar, un diseño de Estados Unidos. Bueno, pues si queréis ver lo que he elegido y cómo he avanzado y todo eso, pues no os perdáis mi vídeo de la próxima semana. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco un montón. Mira, debajo de... Si es la primera vez que vienes y te quieres suscribir a mi canal para seguir viendo mis avances, por aquí saldrá un redondelillo con mi cara dentro de un momento para que puedas pinchar y suscribirte, que es gratis, completamente gratis. Luego, si quieres apoyar a mi canal y has llegado hasta aquí, pues dame un like, que no te cuesta nada. Está aquí debajo, es un dedito así para arriba, tú lo pinchas ahí y me ayudas un montón. ¿Que me quieres ayudar más? Pues puedes hacerte miembro del canal o enviar una contribución de vez en cuando a través de PayPal para ayudarme a seguir comprando cositas para enseñaros. Y si ya estás en el canal conmigo, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por ver mis vídeos. Nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Almubesos!